Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en nuestro programa Análisis Semanal y está conmigo Ramsés y tenemos noche, un poco de noche, tarde-noche, algo así. Y esta vez tenemos un poco de público aquí en nuestro estudio de grabación pues nos disponemos a iniciar con nuestro programa y ya sabemos la dinámica. Nuestro invitado va a sacar un papelito de esta charolita que está aquí. Saca un papelito y que nos diga qué fue. Claro. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues fíjate, el destino te complace. Él quería que fuera nuestro invitado, querido, claro, para iniciar, y pues el azar lo favoreció, le permitió darse ese gusto. Entonces vamos a iniciar con nuestra lectura de tarot y tenemos tenemos a el asesinato de Acosta Naranjo, Acosta Chaparro, perdón. Acosta Chaparro. El general, ¿no? El general retirado Acosta Chaparro, acusado de, recientemente, lo más reciente fue que fue acusado de narcotráfico. Ajá. En el cártel de Juárez y en el cártel de Saltillo, creo, y otros cárteles, ¿no? Pero con anterioridad fue acusado de tortura, desapariciones forzadas, espionaje, todo lo que fuera guerra sucia en los años 70, 60, 70 y 80, ¿no? Es en lo que él participó, la guerra continúa, ¿no? No ha parado, pero él es en la época en la que él participó. ¿Y el hecho cuál fue, Ramsés? Pues aquí cerca de donde del estudio de transmisiones, en la colonia Náhuac, estaba en un taller mecánico, ¿no? Ajá. Y llega una persona en motocicleta, saca una pistola y le dispara en la cabeza, ¿no? Ese es el... ¿Hay versiones que apuntan a qué Ramsés? Ah, bueno, hay versiones que apuntan a que no fue en realidad una ejecución del narcotráfico porque no trabaja de esa manera. Estaban, o sea, el modus operandi no correspondía con el narcotráfico. Pero ellos pensaron que también podría ser algún miembro de una guerrilla, bueno, la guerrilla. Algún ajusticiamiento, que haya sido sentenciado en un juicio sumario. Y por eso fue ejecutado. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir el tarot. Vamos a sacar tres cartas para ver qué nos puede decir el tarot de este asesinato de Acosta Chaparro. Bueno, vamos a destapar la primera. Y fíjate, bueno, esta carta que es la primera de tres, nos viene a hablar de dónde se viene, de los antecedentes, ¿no? De situaciones que anteceden a la situación actual, la que acontece. La carta que nos aparece es la carta de la torre, que es el arcano 16. En la imagen nosotros vemos una torre que está siendo derruida por un rayo y la gente sale volando, sale disparada de la torre, ¿no? Esta carta nos habla de un cambio súbito y repentino, de un cambio completo, pérdidas, fracasos,
situaciones económicas o familiares, no tiene el término de situaciones económicas o situaciones familiares también, ¿no? Nos puede decir. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo con respecto a esta cosa? Bueno, porque entonces él, a mí me parecería un poco también difícil, tampoco concuerda mucho el modus operandi con el de la guerrilla, ¿no? Y aquí, entonces, lo que yo podría interpretar, lo que nos podría decir es que tuvo, hace poco tiempo tuvo una fuerte separación con sus aliados. Él perdió el apoyo, tuvo un distanciamiento, un cambio con sus aliados repentino. Pierde esas relaciones que le daban protección también, ¿no? Que al mismo tiempo lo protegían. Eso es lo que nos viene a decir esta carta, ¿no? De pérdida de situaciones familiares, ¿no? También. Pero palabras clave, nos dice cambio completo y repentino, ruptura de anteriores relaciones. O sea, una ruptura de anteriores relaciones. Él pudo haber intentado romper, o tuvo un rompimiento con sus aliados narcotraficantes, con el mismo gobierno. A mí me parecería más un asesinato del mismo gobierno. Porque era lo que yo te iba a preguntar, ¿qué pensabas en realidad? De... Yo, personalmente, a mí me parece que es más un ataque del mismo gobierno, es como asesinar a Colosio. Delante de personas con un disparo en la cabeza, ¿no? Un asesino solitario que va y dispara en la cabeza al sujeto, ¿no? Entonces me parece más el modus operandi del gobierno que de la guerrilla o del narcotráfico, ¿no? Pero aquí nos viene a decir, entonces te digo, él pierde esas relaciones, tiene esa ruptura, es lo que nos da el lo que viene a la situación actual, que la situación actual nos dice el arcano 21, que es el mundo. También nos esta carta nos habla de incapacidad para coronar las tareas, fracaso y contrariedad, sobre todo por la situación en la que nos sale. Normalmente la carta nos habla de una compleción, de que el personaje se encuentra completo en todos sus aspectos, ¿no? Pero ahorita, como nos sale en medio, nos estaría hablando de... es el arcano 21, que es el último arcano de los arcanos mayores. Es el final del ciclo. Es decir, se cierra un ciclo completamente. No llegó a su final, no hay más hacia adelante. Él muere, y con él muere mucha más información, muchas más cosas, ¿no? Te digo, por eso, por ejemplo, a mí me parece que podría ser más un asesinato del gobierno, rompe relaciones con él. Sí, porque imagina la información que tiene, bueno, que tenía, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya está muerto este Nazararo, ¿no? Que era otro de los que participaron en la Guerra Sucia, ¿no? En realidad ya Echeverría, me parece que es el que queda vivo ya, octogenario, ¿no? O sea, ya es un anciano muy grande en edad y los demás ya van muriendo, entonces con él se cierra todo un ciclo con la muerte de Acosta Chaparro, ¿no? Van a darle el carpetazo a muchas cosas, ¿no? En las que, por ejemplo, él participó, ¿no? Todos los homicidios, todas las cosas de la Guerra Sucia en donde él participó, ya no van a poder ser investigadas porque ya murió el que estaba, el que podría ser el culpable, ¿no? Sí, que podría dar también información de muchas más cosas. De muchas más cosas, que podría llegar a dar la información para llegar al verdadero fondo, ¿no? De dónde vinieron las órdenes en concreto. Pero bueno, vamos por la tercera carta.
perdón, la tercera carta es el arcano número 11. Pero en esta ocasión no sale para la carta final, la carta tercera, en la posición de cabeza. No sale de cabeza. De cabeza nos dice debilidad, mezquindad, enfermedad, tiranía, falta de fe e impotencia. Debilidad, mezquindad. ¿Esto qué nos, nos dice la tercera carta? Que es hacia donde se va, ¿no? Ya nos dijo de dónde se viene y cuál es el momento actual, la situación que implica un cierre de todo un ciclo. Y nos dice hacia dónde se va hacia más mezquindad, ¿no? Es decir, nosotros podemos esperar todavía más de estos homicidios, más de estos asesinatos así solitarios, podemos esperar más, porque nos dice que es, si se relaciona con la primer carta en extremos, esa ruptura de anteriores relaciones es por mezquindad, ¿no? O sea, se debilitaron esas relaciones, hay mucha mezquindad en esas relaciones, por eso la ruptura, y genera este ciclo, ¿no? Pero aunque se cierra este ciclo con respecto a las acusaciones de guerra sucia, ¿no? De crímenes de desaparición forzada, todos esos crímenes políticos de lesa humanidad, se cierra ese, ellos cierran ese ciclo, pero la mezquindad en ellos continúa, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo cosas de este tipo, ¿no? Asesinatos, creo que más yo podría decir que son entre ellos, ¿no? Que, por lo mismo que nos dice el tarot, ¿no? O sea, cómo se pretende cerrar el ciclo con él. Y por ejemplo, el narcotráfico no tendría por qué cerrar un ciclo con él. Si Acosta mataran a este sujeto, sería un ajusticiamiento más, ¿no? Y no nos sale ninguna carta que nos hable de cuestiones de narcotráfico, de delincuencia, ¿no? Nos habla más de anteriores. La primera carta que nos dice como antecedente importante es una ruptura de anteriores relaciones. Sus anteriores relaciones, las más anteriores, ¿no? Que son las de la guerra sucia, las con el gobierno, con el ejército. Esa ruptura de esas relaciones es lo que genera todo este embrollo, ¿no? Vamos nada más por último a sumar todas las cartas, ¿no? Que son 16, 37, 48, 48, 8, 12. Es el 12. Ajá, fíjate, nos dice el arcano 12 es el colgado. La carta del colgado es una persona que está amarrada de cabeza, colgada de un árbol, ¿no? Fue atada de pies y manos, es decir, está así como en posición de castigo. Dice vida en suspenso, transición, apatía, torpeza, aburrimiento, abandono. Arrepentimiento, reajuste, regeneración, mejora y rendición. Fíjate, eso es importante lo que nos dice sumando todas las cartas, o sea, nos dice todo esto como antecedente, o sea, ¿de qué nos está hablando? De una podredumbre del país, del sistema que gobierna, ¿no? ¿Cómo fue la milicia torturando a los ciudadanos? Todo eso, ¿no? Nos habla de una podredumbre y nos dice que continúan ellos con su mezquindad y todo el asunto, ¿no? Pero más allá de todo eso, sobre todo esto que nos dice, está la regeneración, un reajuste, una mejora y una rendición. O sea, la rendición va a representar una mejora. O sea, es posible que toda esta, dice una regeneración. No sé si a ustedes les suene ahorita alguno de los candidatos que esté con la regeneración. ¿No? Que esté por la regeneración, ¿no? Entonces el tarot nos dice así como que sobre todo al final de todo este proceso de podredumbre lo que podemos encontrar es que va a suceder eso, la regeneración, ¿no? Dice la vida en suspenso, ¿no? La transición. O sea, todo eso es lo que va a venir más arriba de estas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, pues está muy interesante, ¿no? Pues sí.
Bueno, se nos terminó el tiempo de esta sección. Y vamos a sacar otro papelito. La charola está. Otro papelito para obtener nuestra siguiente sección. A ver, Ramses. ¿Qué tenemos de? Tema. Ah, mira, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos de tema? Bueno, vamos a hablar un poco de una situación que está ocurriendo en el estado de Jalisco, en particular. Bueno, sí, en el estado, porque abarca varios municipios, ¿no? Que es el incendio del bosque primavera. El incendio del bosque de la primavera en Jalisco, ¿no? Guadalajara, Jalisco. Me parece que es municipio de Guadalajara. No, es que abarca otro. ¿Varios? Sí. Si quieres acercar. Ajá. Vemos. Pero bueno, sí, entonces es un bosque de 30.500 hectáreas de reciente formación geológicamente hablando, ¿no? Sí. Geológicamente estamos hablando de miles de años. Sí, entre 140.000 y 27.000. Años, que es la edad que tiene este bosque y es relativamente corta porque las eras geológicas, bueno, todas las medidas geológicas en el tiempo son millones, cientos de millones, millones, para empezar en millones, no en cientos de miles, y ya después vamos, nos podemos ir más recio, ¿no? Sí. Pero bueno, el bosque tiene recientemente poca formación, pero se han quemado ya en este incendio el 3%, ¿no? Aproximadamente. Sí, fueron 3.500 hectáreas las que se quemaron y la superficie del bosque es de 35.500 hectáreas. Entonces, pues sí, son como el 3% aproximadamente. Pero, sí, mira, los municipios que abarca Estala, Tlajomulco de Zúñiga, El Arenal y Zapopan. Ah, Zapopan, fíjate, no es Guadalajara, entonces es Zapopan. Ya es que Zapopan, ajá, es área conurbada de Guadalajara. Son municipios aledaños, son parte de la misma ciudad, ¿no? Entre los tres estados, municipios componen lo que es la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, entrando al tema, ¿qué nos cuentas tú, Ramos, del incendio en el bosque de la primavera? Ajá, bueno, la situación es de que están viendo si no había sido provocado por una situación que quieren cambiar el uso de suelo de la superficie que fue quemada, porque pues quieren construir, ¿no? O sea, fraccionar el lugar para allá. Construir departamentos, habitacional, drenaje, electricidad, o sea, todo lo que implica, ¿no? Sí. Los servicios, la urbanización, automóviles, basura, ¿no? Sí. Todo eso es lo que quieren hacer, que es lo que quieren poner en lugar de un bosque, ¿no? O sea, sí, aparte de las implicaciones de la deforestación, y bueno, que ya experimentamos todos los días. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ya, también. Sí. Y en muchos lugares del país y del mundo. A pequeña y a gran escala, sí. No lo experimentan, ¿no? Pero es bueno. Porque, pues, realmente es porque por la cercanía, ¿no? Con Guadalajara, pues, no es otra situación realmente. Es la parte que hacia donde va a crecer Guadalajara, sí. ¿No? Hacia donde quieren crecer Guadalajara. Sí. Pero seguramente es hacia donde quieren crecerla con desarrollos de alta plusvalía, lo que ellos llaman alta plusvalía, ¿no? Que son residenciales de lujo, ¿no? Para hablar claro. Sí. Entonces, hay muchas pruebas que han estado circulando por internet, por Twitter, por Facebook, en las mismas noticias, en donde, noticias me refiero a por televisión y noticieros oficiales, diarios, se sabe de sujetos que impiden la labor, si no se puede saber que ellos iniciaron el incendio, sí es clarísimo y hay testigos de que impiden la labor de los brigadistas voluntarios para ir a apagar el incendio.
porque por internet estaba leyendo, llegaron los brigadistas a intentar apagar, los voluntarios a intentar apagar el incendio, y unos sujetos con armamento de alto calibre le dispararon al aire, los espantaron, los amedrentaron y le dijeron que eso era propiedad privada y que no podían entrar. Aunque, bueno, es territorio Giral, ¿no? No propiedad privada como tal, ¿no? Sí. Es propiedad comunal. Comunal, sí. Y ellos estaban impidiendo, entonces pues los brigadistas se tuvieron que retirar, ¿no? La policía tuvo que acompañarlos, tuvo que hacer rondines para poder permitir que entraran, ¿no? A apagar el incendio. ¿Qué opinas de esto? No, es que con eso en realidad es prácticamente obvio que tiene que ver, ¿no? Con la situación de fraccionar, como se... Luego comenzaron a circular, o sea, esa situación, ¿no? Porque a lo mejor a veces se sabe también que provocan incendios para sembrar, ¿no? O sea, para... Sí, o sea, pero de cualquier manera implica pues, ganarle terreno al bosque, ¿no? Sí, no, pero, o sea, me refiero a que, bueno, lo primero que se... O sea, nada de eso, ¿no? Que es lo más, podría decirse, común de cierta uh-huh. manera, ¿no? Sino luego que lo que quieren es fraccionar, ¿no? Porque también salieron a decir con el gobierno que no, o sea, que lo que van a hacer es reforestar el lugar, que no le van a cambiar el uso de suelo. Ahora, bueno, en realidad vamos a ver de eso a la práctica qué es lo que sucede, ¿no? Realmente. Mira, nosotros aquí tenemos, haciendo un poco la analogía y la actualización, ¿no? Tenemos la situación en esta colonia donde desde donde transmitimos. Tenemos el problema de que están queriendo hacer unos condominios de lujo, 5 torres con más de 160 departamentos en un terreno que es propiedad del gobierno, es decir, de todos los ciudadanos, y mediante corrupteras pretenden construir, ¿no? Las constructoras tienen intereses pues millonarios, ¿no? Porque ellos en un espacio pequeño construyen muchos departamentos, sí, hacia arriba. Sacarle hasta uh-huh. sí. el último centavo sí. de ganancia a la tierra, ¿no? A cada centímetro sí. de tierra. Sí, pues. Porque no construyen más, porque no se podría, tal vez ya construyen lo más alto que puedan y lo más chico que puedan y lo, o sea, para poder meter 5 torres con 160 apartamentos en un terreno que la verdad no estoy seguro cuántos metros cuadrados sea, pero no es muy no aparenta un, ser no, el tamaño para no, abarcar no 5 torres, sí, ¿no? No es un terreno grande, o sea, entonces dices pues de cuántos pisos las iban a hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces nosotros vemos, ¿no? las constructoras manipulando a la sociedad, cooptando parte de la sociedad en Guadalajara, en Jalisco, que son estas personas que defienden, según defienden, entre comillas, su territorio, pero que lo defienden de que vayan a pagar el incendio, ¿no? Para ellos venderlo a las constructoras. Pero esto que quiere decir que las constructoras, te digo, ya los cooptaron, ya les dieron algo, les prometieron dinero, y lo mismo ocurre aquí. Los vecinos están en contra, pero la constructora ofrece dinero, promete cosas a algunos vecinos que piensa son claves en la situación, los corrompe y entonces empiezan a pugnar, ¿no? Y empiezan a velar por los intereses, ya no de la comunidad, sino de la constructora, ¿no? Y el fin interior de todas sus acciones es ayudar a la constructora a hacer sus desarrollos, ¿no? Y lo podemos ver allá en Jalisco y aquí en la colonia Torre Blanca en el Distrito Federal, ¿no? O sea, los intereses voraces de las constructoras están, por ejemplo, también causando gran daño, grave daño en Cancún. Están y ya han causado, ¿no? O sea, se hacen con desarrollos residenciales de lujo a diestra y siniestra a la orilla del mar. Y todos los desechos van a dar al mar, ¿no? De 500, de 100 departamentos. No, y los recursos, por ejemplo, aquí en la ciudad, que el agua a veces
por X o Y situación que en delegaciones no van cortando el agua a ciertas horas, que ya... Delegaciones que no tienen agua para nada, ¿no? Sí, como Iztapalapa. Iztapalapa, que es un claro ejemplo, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿cómo es posible que todavía quieran, o sea... meter más gente, ajá, que acabe con los recursos? Y por ejemplo, como dices, aquí nosotros ya vemos en la Ciudad de México el problema de haber deforestado los pulmones de la Ciudad de México, ¿no? De haber deforestado para la construcción arbitraria de este tipo de residenciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay recarga de los mantos freáticos porque todo se ha pavimentado. Sí. No, todo se ha pavimentado, entonces ya no hay recarga de mantos freáticos. La sociedad en estos municipios que abarcan esto, este bosque, debe de estar muy atenta y de cuidar que su desarrollo, el desarrollo de su ciudad, sea sustentable y no les ocurra como a nosotros en la Ciudad de México. ¿No piensas? Sí, porque ahora en la Ciudad de México, digo, bueno, se empezó así como, se ha empezado como con pequeños parches, ¿no? Como para empezar a remediar la situación, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, eso te habla de una mala urbanización, planificación... Y corrupción. Sí, porque... Porque toda esa mala urbanización puede ocurrir, sí, por la corrupción, claro, porque, ¿no?, las como constructoras pagan con... para que las dejen construir... más pisos de los que está permitido en ese suelo, para que... Construir en terrenos ecológicos, ¿no? Sí. En reservas ecológicas, sí, o sea, pagan grandes sobornos a los empresarios, a los encargados del gobierno, no son empresarios, ¿no? Son los empresarios. Los encargados del gobierno de esas áreas para que modifiquen los usos de suelo, por ejemplo, ¿no? Y les permitan cambiar el uso de suelo de zona reserva ecológica a habitacional y construcción, ¿no? Digo, entonces, allá en Guadalajara, en cualquiera de esas, empiezan a urbanizar, acaban con el con el bosque y la recarga de mantos freáticos, y se van a quedar sin agua potable, igual que nosotros, ¿no? La ciudad se va a hundir, o sea, muchos problemas vienen de la no recarga de mantos freáticos. Ya no hablemos, primero me refiero a estos problemas locales de los ciudadanos que viven ahí en esa zona, ¿no? Ya no hablemos de los problemas globales que conlleva perder un bosque. Ah, sí. ¿No? Entonces, el asunto es... delicado, ¿no? Sí. Lo que podemos ver aquí es la mano o las intenciones avariciosas de las constructoras, ¿no? De las empresas de construcción. Sí, sí, porque sí le pueden dar, como tú dices, bueno, todavía una plusvalía, porque, bueno, está la demás reserva, ¿no? A su alrededor, cerca de la ciudad de Guadalajara, y pues dices, no, pues lo ven como un gran negocio, ¿no? Porque... Y por ejemplo, tú dices ahorita, el gobierno se está comprometiendo a que eso, aunque lo apaguen el incendio y que ya no tenga bosque, va a seguir siendo reserva ecológica. Pero este gobierno ya va de salida, no sé, en Guadalajara, en Jalisco, pero... O lo que le quede, ¿no? Uh-huh. Cambia de gobierno y el nuevo que llegue a ser encargado de la situación va a decir, eso se los prometió aquel, ¿no? Pero ya no está. Y yo no les prometí que no iba a cambiar el uso de suelo, y ahí ya no hay árboles, ahí ya está quemado y ya no hay nada, no hay ni productivo, ni se reforestó, ni nada, vamos a ponerle edificio. Nada nos garantiza, sí, que eso, como ha sucedido en tantísimas ocasiones a lo largo de la historia de México, en tantísimos lugares de costa a costa, de norte a sur, de todos lados, no vaya a suceder nuevamente, ¿no? Al contrario, tenemos muchas posibilidades de que suceda una vez más, ¿no? Sin ser negativo, solo por estadísticas y... Por probabilidad, ¿no? Una probabilidad estadística nos dice, no, sí, que es más probable, ¿no? Que al final de cuentas ni siquiera ese, o sea, aunque le estuviera empezando su gobierno él mismo, ¿no? Sí, aunque no cambiara de
el gobernante, el mismo es capaz de desconocer sus compromisos y lo que dicen, ¿no? Digo, ay, por favor. No será el primero, ¿verdad? Volvemos a las estadísticas. Volvemos a las estadísticas. Exacto, no es, no es como dicen a veces por Twitter, ¿no? No es un ataque, ¿no? O sea, algunas personas en el Twitter, ¿no? Me dicen que ataco, o sea, pero enunciar las cosas, enunciar los hechos concretos de la realidad no es un ataque, ¿no? Por ejemplo, esto que son estadísticas. Es una estadística, no es mala leche, no es ser pesimista, no es ser negativo. Es ser objetivo, ¿no? Con la realidad, con respecto a la realidad, sacar una estadística, una probabilidad matemática con respecto a lo que ya ha sido sucedido, ¿no? Sí. Con lo que ha sido visto con anterioridad. Pero bueno, se nos termina el tiempo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa Illuminati para volver con nuestra segunda parte del programa. Entonces, un poco de música. Yeah.